esta canción. No se detiene el baile, no pares vos. No se detiene la tierra, no para una ocasión. No se detiene el sueño, no pares vos. Soñar, que nadie se quede.
tiempo de extrema debilidad en cuanto se encuentra la salud y la salud pública en nuestra ciudad. Y por ahí entiendo yo también la gravedad particular que tiene este tema, porque estamos hablando de algo tan básico que tiene que ver con la prevención y que podamos contar en la ciudad con las vacunas necesarias en tiempo y en forma, y con profesionales que en este caso, digo, como son los enfermeros, que estén dispuestos y que obviamente tengan una asignación para eso mismo en los horarios normales, como venía haciendo hasta ahora, y que no caiga el peso, como es hasta ahora, el peso del sistema exclusivamente sobre la espalda de ellos, teniendo que doblegar a veces sus horarios de trabajo, sus responsabilidades, teniendo que hacerlo en forma simultánea con su otro trabajo que tiene que ver con la atención del resto del hospital. Así que bueno, fundamentalmente este reclamo tiene que ver está elevado hacia la provincia para que se atiende. Creemos que es un reclamo totalmente razonable y que se tiene que resolver de manera rápidamente. Por un lado, lo que es la solicitud de más cargos de enfermeros o de enfermeras para el hospital, y por otro lado la aprobación, también un pedido que está hecho a la provincia, simplemente de la autorización del plano para poder contar con una sala vacunatoria que también tenga mayores condiciones que la que existe en la actualidad. En la ciudad, hacer un poquito de la historia de lo que son los planos, ya lo hemos descrito un poco en la sesión anterior, pero lo recordamos. Los planos eran una modificación que se iba a realizar sobre los baños del hospital, y la sugerencia un poco de la dirección y en conjunto con la cooperadora ha realizado un plan un poco más ambicioso de realizar el vacunatorio en esta misma obra, en esta misma reforma, lo cual necesita la autorización del Ministerio de Salud de la provincia, trámite que se inició hace más de un año, y lo que iba hasta hace un tiempo no había tenido ningún avance, ningún pase de distintas áreas del Ministerio de Salud, lo cual se contactó desde la cooperadora, la reunión que tuvimos presente también, se contactó al senador y así avanzó, digamos, en unos pocos días desde ese contacto, avanzó cuatro pasos, digamos, de distintas áreas, dio cuatro pases en las distintas áreas del ministerio y fueron devueltos para algunas correcciones que fueron hechas, y en este momento está en solicitud. Han solicitado que adicionen unos cálculos de obra y el presupuesto de la obra, el cual ya se lo está remitiendo al mismo Ministerio de Salud para que esto dé el visto bueno de una vez, porque ya la verdad que esto ya está demasiado dilatado en el tiempo, recordando que la obra la pagaría la cooperadora del hospital, es decir, con la colaboración de todo el pueblo de Villa Elisa y la zona. Ha recaudado fondos y los que va a seguir recaudando para la concreción de esta obra. Luego lo que son lo que es el artículo 1, que dice los cargos de enfermería, también hemos, desde el inicio de la vecinal, también hemos estado atentos a este reclamo, y según el mismo ministerio hacen falta 9 cargos, así que no pretendíamos que sean todos nombrados de una, pero sí que se vayan incorporando cargos de enfermeras o enfermeros, para ir así actualizando lo necesario. Así que bueno, es un reclamo que estamos haciendo permanentemente. Recordarán la sesión pasada lo que fue que también el municipio colabore un poco con la salud en el tema del hospital. Así que bueno, desde los inicios, e inclusive en el consejo anterior también se aprobó una ordenanza que se destinaba parte de las multas a la dirección del hospital, o sea, de lo recaudado de las multas iba una parte a la dirección del hospital. Así que bueno, de todas maneras estamos siempre buscando algo que pueda ayudar o colaborar con lo que es la salud. Sabemos que es una obligación provincial, pero siempre tratamos que desde acá, desde el consejo y desde el gobierno de Villa Elisa también se pueda colaborar para dar solución. Y bueno, cuanto más pronto se trate de solucionar y llegue a las autoridades provinciales que ya están en conocimiento, mejor.
más allá de las modificaciones por ahí que el aporte que he hecho y la buena predisposición de los autores de la presentación del proyecto en alguna modificación, sabemos que la prevención es importante, pero también por ahí me parece que es digno resaltar de que en el tema vacunación, el anterior gobierno, dejado el 10 de diciembre del 2015, tenía un sistema de vacunación que contemplaba 15 o más de 15 vacunaciones obligatorias, y la actual gestión del Gobierno Nacional la ha reducido a 10 prácticamente. Sabrán ellos cuál es el motivo del cual habrán reducido la prevención de futuras enfermedades.
detiene la risa, no para una canción, no se detiene el baile, no pares vos, no se detiene la tierra, no para una ocasión, no se detiene el sueño, no pares vos.